Muy buenas tardes, chicos y chicas, amigos y amigas de comunidad de Xbox. Estamos aquí en un nuevo directo con todo el mono que llevo 24 horas sin jugar a este pedacho de juego, este Lies of P, que como siempre os digo, me tiene enganchadísimo. Y nada, ¿qué más decir? Hemos venido aquí a jugar, a continuar con nuestra aventura. Ayer nos cargamos al boss de la catedral. Nos hicimos una zona de entremedias, de estas de avanzar, despejar unos cuantos bichos gordos. Y llegamos a una última hoguera, donde nos encontramos a nuestros amigos, el zorro y es que no sé si era el conejo. Estamos aquí en el distrito de Malum, nueva zona. Así que hoy vamos a darle cañita a este sitio. No sin antes recordaros que nos podéis seguir en todas las redes sociales, que podéis ver por aquí arriba. Estamos en nuestro Twitch, nuestro YouTube, donde subimos todos los directos y además de los podcasts, que por cierto quiero recordar que mañana tenemos podcast a la hora habitual, a las 9 de la mañana. También nuestro canal de Telegram, donde charlamos distendidamente de todas las novedades y todas las cositas, oportunidades y opinión, como siempre, de este mundo de comunidad Xbox. Así que sin más dilación, tengo 2500 almas. Creo que voy a seguir, ya 2500 empiezan a ser pocas. Y vamos a hablar con nuestro amigo el zorro rojo. Hombre, ¿quién te has pensado que soy? No se pensaba que podía salir de esa fábrica. Brother, being too frank is rude. We should praise him for being stronger than he looks. Why not join forces? Play our cards right and we could defeat the villains who rule this area. They're the Black Rabbit Brotherhood. La hermandad del conejo negro. We heard their hideout is stuffed with treasure, and it's a good time to liberate this place as well. Pretty sweet deal, don't you think? All you have to do is create a distraction. That's it. The rest we can handle. So, you gonna do it? Smart choice. Así que sí, ¿no? Estaría feo rechazarles. Aunque me da que estos dos me van a traicionar a la primera de cambio, no me fío. Vale, ¿y este qué dice? El gato negro este. ¿No puedo hablar con el gato? No. Vale. Bueno, vamos a ver. ¿Por aquí se puede ir? No, por aquí se puede salir, ¿no? Esto es un atajo. Correcto. Por el que podremos acortar el camino cuando avancemos un poquito más. Bueno, esto ya huele a culo, Por si las moscas. Estáis siendo de gran ayuda, amigos, la verdad. Bueno, vamos a ir avanzando poquito a poco por aquí. Esto, opa. A casa. Bueno, muy bien, aquí me habéis ayudado. Muy bien, amigos, muy bien, muy bien. He sentido vuestro calor. Hostia, que había entendido granada de racismo, macho. Digo, madre mía, no, por favor, que me cierran el canal. ¡Ey! ¡Lo sabía! Esto es demasiado bonito para ser verdad esto. ¡Eh! Vale,
Vamos a ver qué encontramos por aquí. ¡Epa! ¿Dónde vas? A ver qué encontramos aquí. Cartucho de ruptura de arc. Esto era para hacer algún objeto, algún brazo, alguna cosa, ¿no? Tiene pinta. Tiene pinta, sí. A ver, prueba del sorbo de Bles, el mejor vino del mundo. La bodega de Bleuis posee una larga historia, un vino añejo que nació a la vez que el resurgimiento de Krat. Su color rosado, conocido como el rubí de los cielos, su aroma y su sabor tan delicados, su maravilloso regusto. Hasta la acechadora legendaria disfruta de la Bleuis, o como se diga. Pruebe el mejor vino elegido por el sumum de la vida. Oh my god, ¿cómo me lo venden? Bueno, esto es una puerta de esta de la casa. Yo creo que voy a salir aquí, donde estaba antes. A ver, tubería afilada. Ah, vale, sí, mira, aquí es donde me he caído. Fragmento de ergo vivo, vale. O sea, por aquí me había metido. Ahora ya hay que subir. Bueno, huele a culo esto. Hostia. Contra este ya he luchado antes, algunos. A un par de veces. Bueno, seguimos para bingo. El bicharraco gordo. Voy a Toña. ¡Ey! Está borrachísimo, no sabe lo que hace. Uf. Amuleto de la paciencia. A ver. Aumenta la velocidad de recuperación del aguante. Meh. De momento de aguante, la verdad que voy bastante bien, ¿eh? Casi nunca me quedo sin aguante, ¿eh? Un par de veces. En algún bosecillo. Pero poco más. Porque me he enzarzado a pegarle 7000 hostias seguidas sin descansar. Vale, ahora mi problema es que me vea el gordo ese de ahí y me empiece a atacar. Desde arriba. Porque no voy a poder ver por dónde me da. Así que vamos a meternos por aquí. Voy a matar a este rápido. Qué bien quedado, qué bien puesto se ha quedado, ¿eh? Parece que estaba ahí de decorado, pero no, no. ¡Opa! ¡Un cuarzo! ¡Un cuarzo! ¡Nice! ¡Ey! No he visto la trampa esa. O sea, lo que arrancan las vidas, las trampas esas, tú. ¡Opa! Ahí hay otro gordo. Vale. Por aquí entiendo que no se podrá ir aún. ¡No! ¡Ay! ¡Bueno!
Dios, lo que arranca la vida a esos bichos. Mamma mía, y aquí entiendo que tampoco. ¿Eso estaba encendido de antes? Sí, puede ser. Vale, mira, un señor. Ajá. Bueno, pues voy a subir. Deseanme suerte. Vamos, mariposa. Mariposa, mariposa, mariposa. Mírala, ahí está, hija de perra. Voy a por ti, mariposilla. Vale, la tengo. Viola del equilibrio. Justo lo que yo quería. Vale, uno menos. All right. Vamos a coger este objetico. Va bien la cosa. No sé si curarme ya, la verdad. Podría curarme. Un arma nueva. Aquí puedo saltar, pero saltar no creo que me lleve a ningún lado. Ah, no. No, no tiene pinta, ¿no? Objetito por aquí. ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Hostia! Bueno, está todo bastante bien, ¿eh? Sí. Una cabina. Estoy escuchando una cabina. Ya voy. Me están llamando. Tiene pinta que suena por ahí atrás. Vale. Aquí hay otro objeto. Este es el cachito ese que antes he visto. Vale. Y para llegar allí. Claro, tiene pinta que es desde ese otro lado, ¿no? Vale. A ver, por aquí seguro que no se puede ir de ninguna otra forma. No, ahí tendré que ir por ahí, que se ve una escalera asomar. Nada, está todo con tutto controlato. Vale, pues yo creo que ya con esto limpio podemos ir a la siguiente zona. ¡Epa! ¡Qué susto! Vale. Ey. Vale. Ok. Aquí no hay nada. Una señora. Vale. Vale. Vamos bien. La cabina. En Crab tenemos otro día agraciado. Me pregunto, amigo mío, ¿dónde has estado? Bueno, venga, acertijo. Soy muy alta y valerosa durante mi juventud, pero no me elevo tanto durante mi senectud. Una boa constrictor, una vela, hombre. Una boa constrictor tan la digestión. Hostia, este me gusta, ¿eh? Una boa constrictor tan la digestión. Your connection to Candle, because the answer is right.
Llave trinitaria. All right. Pues llave trinitaria. Vale. Y entonces aquí ahora vamos a hacer el saltito. Uf, casi no llego, ¿eh? Un peso. Vale. Va bien, ¿eh? Que tengo miedo de que alguien se me tire encima de la cabeza, tío. Una piedra lunar oculta. Ah, mira, aquí puedo abrir la puerta esta. Perfecta, sí. Si muero ya. Atajo desbloqueado. Nice. Esto es de donde he cogido el objeto este. Así que para arriba. A ver, ahí veo un señor muy motivado que quiere venir para aquí. Ahí ese señor que se va a tirar. Adiós. Vale. Este no se puede romper, ¿no? No. ¿Qué coño será el silbidito ese que viene por ahí? Hostia, tú. Y entonces por ahí no se puede venir ni nada, ¿no? No, yo entiendo que no. Por aquí tampoco. Por aquí tampoco. ¡Ey! ¡Joder! ¡Ay! ¡Mira, una piba! Perdón. Piedra de luna creciente. Esa es la de las armas especiales, creo. Catalizador de fábula, vale. Bueno, no sé, de momento. Por aquí no se puede salir. Y aquí está este pibe, que lo voy a llamar, que venga él. Y nos vamos a llevar mejor. Sí. Y aquí, la langosta roja. Aquí llegamos al restaurant. Al restaurant. Vale, un señor. O sea, qué susto me he dado con eso, tío. Qué susto. ¿Lo habéis visto, no? Cuando he hecho así. Que se ha visto un poco el modelado. ¡Ay! ¡Que ha venido aquí! ¡Ay! Vamos aquí afuera, que hay más espacio. Si las moscas he usado eso. Que la verdad no ha estado de más. Me he acordado de usar la I. Tócala otra vez, Sam. Uy. ¿Cuántos objetos, tío? La casa de Monat.
Bienvenida a la casa de beneficencia Monat. La casa de beneficencia Monat también es conocida por su sobrenombre, la Mansión Rose. Al principio éramos una organización benéfica para niños desfavorecidos, pero hoy, bajo el mecenazgo de la familia Monat, hemos pasado a ser un internado que tiene un programa de calidad basado en el bienestar y la educación. Los jóvenes pueden recibir educación como acechadores, técnicos de taller o alquimistas según sus aptitudes y rama académica. Actualmente hay unos 200 graduados, proceden de la casa de beneficencia Moda y trabajan activamente en crear desarrollando su especialidad. Si desea más información en mecenazgo, posa en contacto con la dirección de la casa de beneficencia. ¿Qué cara de borrico tiene en esa foto? Deja de garabatear mi foto, Romeo. Esto es un botón de salida, ¿verdad? Ah, no, es de entrada. ¿Esta es la hoguera? Oh, yeah. Esta es la hoguera. Vale, no voy a volver aún. Pues debería. Vale, debería. Vamos a subir un par de nivelillos. Mientras, en un segundito, estamos aquí de vuelta, permítanme. Vamos a hablar con Sophie. No, primero vamos a mejorar empuñadura. Nah, esto era para mejorar arma. Esta no. Pero el paraguas igual lo puedo mejorar, ¿eh? Ah, no, era luna del pacto. La luna creciente era... Ah, vale, no, tengo una de cuatro. Vale. Nada, de momento lo voy a dejar así. De momento vamos a seguir así. ¿Y el Cinexin este qué es? Amatsa, that is one slick prototype. You think it's a tram for crickets? Amatsa, you think it's a... Felicitas salutations, my friend. My name is Signor Lorenzini Venini. No doubt, my canción, un plazo de when I broke ground on this place, we broke ground. I certainly did all my life, from boyhood to this very day. But today, just look before you. Crash golden era is waiting to help me make this future come. Join Venini, your friend. Vale. No. ¿Se puede modificar el brazo? ¿Qué coño es el objeto ese que tengo ahí, tío? Me sale como un objeto ahí. ¡Hola! ¿Qué pasa? Aquí estamos, macho. Tengo un objeto aquí que no sé muy bien para qué coño es. O sea, como es como una misión o algo así. Y no tengo muy claro para qué es. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Comprar? Nada, esto no. Cargador de la legión, ampolla, bla, 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 bla. La luna del nuevo pacto. A ver, esto podría comprarlo, pero de momento no me renta. Esto tiene pinta que es para alguna misión. Lo voy a comprar, así la llevo encima ya. Por si se la puedo dar a alguien. Aquí no hay nadie.
A la señora esta. La gente no sabe dónde se quedó enterrado a Hograd. ¿Qué quería saber? Nada, esto está bien. Aquí el señor de las armas. Este tampoco. Tengo... ¿A quién coño será, tío? ¿O qué coño será el objeto ese? Que me sale aquí. A ver, está aquí. Este es Gepetto. Aquí está Gepetto. No creo que sea nada de Gepetto. O sea, te he tirado los libros, Gepetto, perdón. Podría haber dado esta frenesí, no tiene sentido. La mariposa no puede contraerla. Los legisladores me culpan a mí, los alquimistas y yo acabamos de frenar las marionetas. Tanto recuerdo por la mentira. Sin recuerdos ni mentiras. Nah, Gepetto no es nada de esto. Y esto es lo del cuarzo, esto tampoco es. Es que no sé muy bien qué neches es. ¿Cambiar forma? ¿Qué es cambiar forma? No hay recuerdos en forma del dispositivo. Vale. Ok. Entonces, ¿para qué leches? Porque aquí no pudiera haber nadie más. ¿No? Aquí no hay nadie más por aquí. A ver. ¿Necesita la llave de la casa de Rosa Isabel? No. No. ¿Para quién? ¿Sabéis lo que es esto? Porque cuando tengo que venir aquí, ¿ves? Aquí me sale el objetillo ese que sale al lado del nombre, que es como una pila. ¿Para qué leches es eso, tío? Aquí podía hacer algo más, ¿yo? No, no. Aquí no hay nada que yo pueda hacer a mi bola. Eso es hablar con la piba. Uy. Modificar empuñadura tampoco, porque no es eso. ¿Qué leches es el objeto ese? Porque eso normalmente es cuando tengo lo de las misiones y toda la pesca. Aquí solo es el patio de entrenamiento, ¿no? Aquí no hay nadie, ¿no? Con quien hablar ni con quien hacer nada. ¿Verdad? No, no, no. Buena fortuna, ¿verdad? Bendiciones, buenas noches. Y con este, no sé, tío. No sé. Bueno, vamos a ver, Sophie. Vamos a subir de nivel, venga. A ver, hablemos sobre el poder de Sofía. El teleoyente puede poder del ego, de poder, así que mantuve todas las marionetas. Vamos a salvar a Kratz. No, ya está bien. Subir de nivel. Vamos a ver, Sophie. Ayúdame a subir de nivel. Vamos a subir. Vamos a subir. Venga, vale, voy a dar un poco a la vida. Y me faltan 1700, que los voy a subir. 1700, vamos a ir aquí. Dios, tengo aquí mazo para subir de nivel ya, ¿eh? Igual vamos a subir. Voy a usar 2. Voy a usar 2 y voy a usar 1. Si en algún momento veo que me queda atascado, le pego un boost. Y vamos a subir uno aquí. Al vigor también. ¡Oh! Me he quedado con 2. ¡Qué maravilla! Vale, y ahora Stargazer. Y nos vamos para continuar donde estábamos. Aquí en el distrito de Maluma. No me sé ninguna canción de Maluma. Iba a hacer la broma, pero no me sé ninguna. Las habré escuchado mil veces, pero... Bueno, pues desbloqueado el atajo, vamos a seguir por el Ristogand. A ver... Hostia, me tengo que cargar al gordo ese, tú. A ver, ¿puedo...? ¿Puedo evitar al gordo? Sin que me vea. No. El gordo quiere tema. ¡Hostia!
No me hace falta hacerle ni la ulti. Vale. Vale, está bien. Ha sabido rentable. Lo que hemos perdido por lo que hemos ganado. Vale. Vale. A ver. Nada por aquí, nada por allá. Looking good. Who'd have thought we'd make it this far? Estamos avanzando mucho, dice. Pero si no habéis hecho nada. Everything went smooth as silk. And you know me, I don't impress easy. Uf, tiene pinta que me voy a pegar con estos dos. Apesta a culo. Es que tiene pinta que vosotros sois... Que vosotros sois la hermandad esa del conejo negro, ¿eh? La verdad que... ¡Hostia! ¡Vos! Vaya, hombre. Ya hemos llegado aquí. Aquí hay vos. Aquí hay vos encerrado. Bueno, ayer me dijeron que me prepare para sufrir con este... Así que hemos venido a Jokare. A ver a quién traen estos. Layar. ¿Cómo que Layar? Ah, me han traído el ataúd para mí, ¿no? Es para mí el ataúd, ¿eh? Hostia, va a ser un boss múltiple de estos. Bueno, 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 bueno. Opa. No le doy ni uno. Opa. Dios. No le he dado ni un parry. No le he dado ni un parry. Es muy rápido este, para pegar, ¿eh? Va, sabes lo que te digo, ¿no? Que me voy a hacer un speedrun. Y aquí... Hey, what's the big idea leaving us behind? Oh, I knew we shouldn't trust them. Let's get out of here and give those lousy bums the business. Uy. Venga, vamos para allá. Cuando me voy a enfrentar a los cuatro. Tiene toda la pinta, ¿no? No. Opa, y ese tiene un área de ataque que no veas. Dios, me las estoy comiendo todas. Guau, 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 guau. Me voy a quitar esto que me está distrayendo verlo en la pantalla secundaria. No, esto no. Esto está aquí. Perdón, Mario, ¿eh? Voy a quitar las... Los lower thirds estos. Uf. Uf. Este tiene pinta de pesado, ¿eh? Uf, 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 uf. Estos tienen pinta de pesadillos, ¿eh? Mamma mía. A ver, este va a ser aprender un poco los patrones. Y yo creo que ya en cuanto aprenda los patrones, como todo, ¿no? Porque yo tiene pinta que me voy a tener que cargar a los cuatro, ¿eh? Tiene toda la pinta. No.
No. Igual va a haber que invocar aquí, ¿eh? Igual va a haber que invocar aquí, ¿eh? Igual va a haber que invocar aquí. Una invocacioncilla. Como que no quiere la cosa. Le vamos a dar un tiento, ¿no? Ah, para eso son los fragmentos de estrella. Madre mía, tengo 40. A ver quién viene. No serán los perros estos, ¿no? ¿Hay que entrar? Igual hay que entrar. Y aparece aquí, no lo sé. Sí, míralo. Puta, tú. Que me las estoy llevando doblas, ¿eh? Epa, epa, ey, 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 ey. ¡No! Creo que este voy a invocar, ¿eh? No tengo... no sé. Igual este boss hay que pasarlo un poco por el aro, No. Puf, mamma mía, tú. Bueno, sin miedo a morir. Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. Bueno, tú, qué ataque. No. Opa. Thank you.
tío. Joder, he ido directo, directo a la muerte. La verdad que ese... que no sé qué decirte. No son tan pesados los hermanos. Yo, si eso lo matara a ese, creo que voy a hacer full focus a matar a ese, tío. Claro, como luego sea cargarse a los cuatro. Bueno, tío, le he dado al parry. ¡Ay! ¿Por qué me voy tan para adelante? ¿Qué ha pasado? ¡Eh! Enfrentamiento postergado. Mata al mayor de la hermandad del Conejo Negro. ¡Oh! Vale. A ver, tiene pinta que sin ese no me lo hubiera cargado, ¿eh? Sin mi amigo. Eliminated. Trozo de ergo resplandeciente. Y mofarse. Bueno, tenía pinta de ser muy pesado este, ¿eh? Con los cuatro tíos pegándote a ti solo. Tenía pinta de ser muy, muy, muy pesado.
Bueno, vamos a volver al hotel. Aquí subimos de nivel. Mira, me da para subir los dos de golpe. De puta madre. A ver, pues avance al 20, técnica al 25, cuidado, ya estamos definiendo bastante nuestra build. Y a tomar por saco me vuelvo. Que no, que yo quería volver, no quería hablar contigo, Sofía. Aquí, a otro, ok. Bueno. Vale. Esto aquí no tiene pinta de que haya nada. Zona de boss. Está todo bastante limpico. Estoy tirando para atrás. ¡Ay! ¡Qué tonto! ¿Qué hago, tío? Tira para allá. Que estoy tirando para atrás. Que no me he dado cuenta. Ya decía yo que estaba esto muy vacío. Ir por ahí. Vale, por aquí. Vale. A ver. Por aquí. Libro mayor de la hermandad del conejo negro. Venta de 10 unidades de algo completado. Me gustaría no nada. A veces he pensado que se traen, lo querrá, no sé qué. Los alquimistas piden más frutos y monedas de oro. Costará porque no es sentido hacerse con ellos. Me haga nota, podríamos pasar con las manos con ellos. Ha adquirido 5 unidades de ergo. Tráeme piezas a la ciudad, un vestido para mí, una pistola y un salvanay. Y este no es vuestro diario, merluzos. Ok. Vale, un momento. Vamos a ubicarnos. Hey, check this out. Looks like you, sorta. Sí. You know, if you squint. No, I'm just kidding. No, it looks exactly like you. I mean, you see it, right? With the nose and the... Right? Se tiene pinta de que soy yo. Y que me convirtieron en una marioneta. Me voy a esperar un momento. Voy a tomar por culo, voy a usar esto. Siempre me espero, vamos a usar. A ver a dónde nos lleva esto. Opa, ¿esto qué es? ¿Cinemática ahora o qué? You have no idea how happy I am to see you, Mr. Stalker. Hello. It's a relief to see you. But there's a problem. When I couldn't even get close, it actually pathetic. Yeah. So close yet. Claro, es que tiene pinta... Se sigue por aquí. Lo que no acabo yo de ver.
Voy a limpiar abajo un momento. No me fío. Porque me deja muchas zonas sin explorar. Oye, un cofre, coño. Cuarzo. Vale, en la siguiente volvemos. Volvemos a la moda del mes, máscara del hechizador. ¿Por qué este mete máscara de animales? Según esto es la ciudad, la tía de Katia, este tipo de máscaras son rituales para todos los titanes de roca. Bueno, ahora lo de las máscaras y tal. Venga. Y aquí habíamos visto lo del cuadro, ¿no? Ok. Ah, pues en verdad solo me faltaba eso por explorar. Joder, me había dejado un cuarzo, poca broma, ¿eh? Poca broma que me había dejado un cuarzo. A ver, la verdad que aquí es de las pocas veces que veo que ha habido una pantalla de carga, ¿eh? Cinemática. Expected to see the gold coin tree in a place like this. Puedes recolectar frutos de árboles y monedas en determinados momentos. Usa impulsos para acelerar su crecimiento. Ah, mira, vale, cada 10 minutos, ¿no? Vale. Restablecer nivel. ¿Cómo? Ah, vale, si quiero... Ah, mira, vale. Aquí puedo venir y reiniciar todo, ¿no? Mola, mola. Está bien, segundillo. Vale. Pues nada, seguimos. Entonces voy a hablar con este. Stalker, please. Ay, a este le compro los cubos. Fragmento de estrella. ¿Qué esto es para aquí? Vale. A ver, es que vete a saber, tío. Bueno, de momento no voy a comprarle nada al Gianjo este. Lo del cubo tampoco me ha quitado el sueño, tengo que decir. ¡Epa! Se está abriendo la compuerta por aquí. Esto parece... ¿Será la casa de la Rosa Isabel esto? Y llegamos aquí. ¡Y llegamos aquí al hotel! Y llegamos al hotel. Llegamos al hotel. ¡Opa! ¿Pero este es mi hotel como tal? Sí. Vale. ¿Y ahora qué hay que hacer? ¿Hay que volver por aquí entonces, Alda, o qué?
Antes tenía una idea. Voy a probar una cosa. Voy a hacer una cosa. Antes de hablar con toda esta gente, voy a hacer una cosa. Teletransportarme. Sí, mira, tengo que hablar con Geppetto. Antes de esto, voy a ir aquí, era. En la catedral. En la biblioteca. El altar del arzobispo. En la biblioteca, no, era. Sería en la capilla. Sería en la capilla. Sería en la capilla. Creo que era en la capilla. Voy a hacer una cosa. Que tenía una cosa en la cabeza que no hice el otro día. Hay una puerta que no abrí. Y voy a ir a abrirla. Creo que era por aquí. Por aquí para abajo. Ah, se abrió la puerta esta. La llegué a abrir. Ah, pues sí que la abrí. Vale, era esto. No sé por qué me sonaba que esto lo había dejado sin abrir. Que me pedía una llave. Pero no, la abrí. En su momento la abrí. Vale, vale, vale. Yo estaba ahí. Con eso en la cabeza, se había abierto. No voy a matar a estos tres y me vuelvo. Vale. Y yo por aquí tenía un objeto de estos, que era este, el reloj. Sí, voy a usar al hotel. Vale. Sí, tenía ahí, me sonaba, digo, no sé si había abierto esa puerta, porque recuerdo que la primera vez que pasé estaba cerrada. Pero sí, la abrí. Bueno, pues nada, vamos a hablar con Geppetto, entonces. Porque claro, ahora ya no puedo avanzar por los caminos que venía avanzando, ¿verdad? Me tienen que abrir un sitio nuevo. O volver por donde ya he ido. O hacer alguna movida así. Ah, antes que el Geppetto, vamos a meternos aquí en la silla eléctrica. Y voy a subir los dos niveles que tengo. Vale, a ver. Potenciar la recuperación, sí. Y este era reducir el tiempo de maduración. Me da un poco igual. Añadir herraduras y aumentar los usos del cubo. Uf, pues la verdad. Hostia, aquí ya pide 3, ¿eh? Aquí pide 3, me cago en la leche. ¿Y esto qué era? Conservar guardia tras células de pulsos. Meh. Vale, pues vamos a subir este. Me pide 3, pero bueno, me faltará uno, no pasa nada. Claro, aquí ya tengo el 3, ¿vale? Vale, esto está bien. Aumentar el tiempo de las artes de fábulas. Este estaría bien. Potenciar la destrucción con bloqueo. Aumenta el daño de destrucción infligido a los enemigos tras un bloqueo perfecto. Y potencia el ataque de aturdimiento. Vamos a ponerle este. Que cuando lo use me va a venir bien. Y a ver aquí qué hay en supervivencia. Aumentar las células. Potenciar la resistencia especial. Aumentar las células, sí. Vale, este. Claro, y ahora me falta cuarzo. ¡Me falta cuarzo! Pensaba que me iba a llegar, tío. Bueno, no pasa nada. No me he dado cuenta. A ver, has vuelto y resulta tan malo que estaba tan mal como temíamos, ¿no? Sí. Pero ahora, sin embargo, con el genio podemos centrarnos en otro sitio. ¿Por qué no te aclaré el problema? La guarida del rey de las marionetas está en la calle de Rosa Isabel. Y si el frenesí se parece a acabar con el rey, voy a pedirle a Antonia la llave para entrar en la mansión de Rosa Isabel. Ya lo aviso. Siempre recordaré los favores que me has hecho, aunque me duele enviar a alguien querido a un lugar tan peligroso. ¡Joder, Geppetto! ¡Geppetto, por favor, eh! Vamos a hablar con Antonia. Antonia era la que estaba aquí en silla de ruedas, ¿no? Me quiere sonar que era ella.
I heard from Geppetto. Rosa Isabel Street is ever so dangerous, I'm told. I heard Geppetto and I care about you very much. I feel like my time is... However, it's a nice feeling to know that someone waits for me. Vale. Este me hace algo nuevo. A ver, nada, son las mismas. De momento voy a seguir tal cual. Lo que no sé si comprar. Voy a comprarle a este pibe. ¿Eran cuánto valen estas? Son 3100. Vamos a gastar un poco de dinerets. Que tengo muchos dinerets por aquí. Dios, de 3000 de ergo, tú. Y estas son las tochas, ¿no? Pero que estas son las de los bosses. Vale, pues vamos a usar. Usar 3. Usar 3. Y usar 3. Porque igual algo me va a costar. Comprar. Voy a comprar estas dos. Sí, vale. Y ahora vamos para aquí. Y vamos a mejorar arma. A esta no me llega, a esta tampoco. Pero sí que voy a hacer el paraguas. El paraguas lo vamos a subir al más 2. Vale, y para este me pide 4. Y tengo una. Vale. Y ya. Adiós, amigos. Con esto me despido. Vamos a la calle de Rosa Isabel. Bueno, pues nueva zona, ¿no? Mola. Mola, mola, mola. Va avanzando la cosa. Oh. Hombre, ¿qué pasa, Canon? Muy buenas, tío. Aquí estamos ya. Hemos desbloqueado una nueva zona en el Lies of P. Me he cargado al hermano mayor del conejo ese. Y ahora hemos abierto, me han dado la llave de la calle Rosa Isabel. Que esta tiene pinta que ahora va a ser zona de marionetas otra vez, ¿no? Yo creo que ya va tocando, ¿no? Ya llevo un rato que no luchaba contra marionetas, que ya eran los monstruitos esos. El distrito del ocio. A ver, sí, el que eran varios, sí, que son muy pesados. Voy a ponerme paraguas, Ataque físico. Ah, subo. O sea, qué barbaridad, ¿no? Aquí tengo 109 y 95, son unos 200. Y este también, o sea, este, ojo el paraguas, que me dice, ese. Vale, y ahora igual aquí me cambiaría este, que era el del límite de peso. Igual habrá que subirse el de tener un amuletito más, ¿eh? Sí, 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 sí. Y el de hacer daño a las marionetas, ¿no? Este de aquí. ¿Con este? Con el 53%, muy bien, ¿no? Uf. Es el jefe que más me costó. Se encabronó bien. Sí, la verdad, he invocado. He invocado al amigo ese, y con el amigo ese no lo he invocado, porque estaba viendo que iba, no tenía ganas de tirarme una hora luchando, y al cuarto o quinto intento he hecho una radiografía de lo que estaba por venir, y he dicho, para algo están las invocaciones. Y he usado la invocación, y a la tercera o así ya me lo he cargado. Pero sí, ese es muy pesado, tío. ¡Hostia! ¿Qué pasa? Me he quedado tonto ahí, no me ha pegado. Vale, piedra de luna creciente. ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Que no había visto a ese! ¡Que no lo había visto! Esta zona está muy chula, sí. Me gusta mucho este, los barrios estos urbanos, digamos. Son muy Bloodborne, tío. Me molan. ¿Qué es ese ruido que se ha escuchado? Me gustan mucho todos los barrios urbanos estos, tío.
En general me gusta muchísimo todo el juego, quiero decir, no. Pero. Una ventana con luz. Aquí la gente está loquísima, macho. Está loquísima. A ver, por aquí. ¿Hay camino? Granada de racismo. Aquí viene Vinicius a defender la lucha. Por ahí hay una secundaria, ¿no? ¿Por dónde? ¿Por aquí arriba? Ah, mira, esta. ¿Por dónde? ¿Por aquí? Por la callejoncilla esa. Por aquí, por aquí, por aquí. Escucho a alguien toser. Ah, mira, la ventana esta, ¿no? Sí, grande ahí, grande, grande. Que esto si me lo salto luego me da pena, macho. A ver, mi amigo acechador. Ya me temía que hubiesen vuelto las marionetas. ¡Son demonios! ¡Demonios! Una copa. Hay un vino que se llama Los Blewis. Cuando era joven le llamaban el rubio de los cielos. Una bodega de las galerías Lorenzini. Eres un muchacho muy bien de deriva. Si me lo traes, te dará algo a cambio, vale. Tiene pinta que esto es Tiene pinta que esto será más para adelante, ¿no? Lo de las galerías. Porque el Lorenzini Benini ese estaba a la fábrica, pero yo en la fábrica no recuerdo ningún vino. O sea que yo creo. Vas a terminar antes el juego antes de. En eso estamos. En eso estamos. Me gustaría liquidarlo antes para que no se me mezclen. ¡Hostia! Que no lo he visto a este tampoco. Para que no se me mezclen. A ver, yo creo que voy bien, ¿eh? O sea, voy a buen ritmo, la verdad. No me estoy atascando casi en nada y tal, lo quiero decir. Le pegaré un sprint estos días. Que esta semana en el trabajo la tengo un poco más tranquila. Y yo creo que voy a poder hacer cada día un ratito de stream. Y horita y media cada día, entre pitos y flautas, flautas y pitos. Yo creo que esto lo tenemos. Mañana otro rato. Esto se abre por el otro lado, ¿no? Sí. Pero ante la duda, hay que tocar. ¡Hostia! ¡Eh! ¡Madre mía! Esta no la he visto venir, ¿eh? He leído que mínimo es aconsejable 150. Yo soy 183. Yo, la verdad, que ahora mismo, de memoria, no me acuerdo. Hostia, que no he descansado en la hoguera. Soy tontico, macho. Yo no me acuerdo qué nivel tengo. Estaré por aquí. Estaré por ahí también. 160, 180 o así. Lo bueno, que yo no le di al New en Plus, por lo cual estoy ahí, que básicamente va a ser, pues nada, darle para adelante, volver ahí y nada, una maravilla. Aunque también estaría bien que me metiera para estar seguro, pero sí, yo creo que no. Que simplemente nada, será, pues eso. Moverme por las hogueras y ir a donde toque. Vale, a ver, ¿por dónde me he metido? ¿Dónde era la casa esta? Era por aquí. Me he ido tan abajo antes. Me he metido tan abajo. Que ahora estoy yendo yo aquí un poco a lo loco. Creo que sí, ¿no? Ya ni me acordaba cómo se invocaba el caballo. Ya somos dos, la verdad, o sea. Literalmente en ese punto, en ese mismo punto estoy yo. No me acuerdo ni cómo se invocaba el caballo, tú. Que casi me voy para abajo, tú. A esto se puede. Ah, vale, coño, que aquí hay que pulsar el botón. Es que siempre me da por querer pegarle la patada típica. Así estoy yo, macho. Pero aquí estaba mi sergo. Aquí estaba la mierda esta. Y por aquí habrá algún objetito, ¿no? Vamos a ver qué hay por aquí. Reportaje de confesión del extranjero. Los alquimistas impulsaron la edad de oro de Krat. Nadie puede negar ese hecho. Pero, ¿y si el lugar de oro hubieran provocado desastres sin precedentes? Como periodista, escribí un sorprendente mensaje al antiguo alquimista. Todo el alquimista. Totalmente una teoría falsa. Puede que sea una teoría física.
Este es un lugar peligroso. Problema de cientos de personas, una absurda, pero las pruebas aportadas le han dado sorprendentes costas de la habilidad. Como periodista, he estado varios meses en el confidente y he logrado ver la cara oculta de Clark. Pretendo presentar mi informe por el bien de los ciudadanos. El resto presenta graves daños. La publicación de ese texto solo se ha prohibido divulgar una versión falsa contra la agitación social. Además, el reportero Medoro ha quedado suspendido indefinidamente de nuestro periódico. Pedimos las disculpas a los ciudadanos por las molestias ocasionadas. Joder, qué miedo, tío. Esto tiene pinta de ser pesado de narices, ¿eh? ¡Qué miedo! Nuevo enemigo. Madre mía, socorro. Vale, por aquí se baja y por aquí se sube. Voy a mirar para arriba primero. ¡Eh! Caja fuerte. Aquí suelen haber cosas guays. Clavija de la legión. ¡Eso es un brazo! ¡Eso es un brazo! Clavija de la legión, puede fabricar brazos. Sí. Lo sé, me acuerdo. Vale, aquí es la casa de la tía esta que se ha tirado antes. ¡Upa! Que me caigo. Vale, pues vamos a ver para abajo primero. Aquí la señora que está esperando a que la gente se vaya del bar para pasar la escoba. ¿Qué hago? ¿Voy a ir primero a por esa o por esa? Voy a ir primero a por esa, ¿eh? Parece una tontería. ¡Pero a qué son tres! Ah, mira, esa no me ha hecho ni caso. Hoja de sierra. Rueda cerrada. Y por aquí está la escalera por la que me tiraba. O sea que hemos venido por todos los sitios que podíamos ir. Vale. Tirorí, que te vi. ¡Eh! ¡Francotirador en el tejado! ¡Oh, no! ¿Qué le pasa a ese? ¡Oh! ¡Que tira bombas! ¡Es Bomberman! ¿Eso explota? No. Vale, uff. Qué pesadilla estos. Tienen pinta de ser pesados, ¿eh? Voy a hacer... Tengo aquí algunos objetivos de estos. Voy a tirar ahí. ¡Oh! ¿Pero que me han matado? A ver qué pone ahí. El paraguas ni lo probé. Me tiré todo el juego con el brazo que dispara un proyectil. Pues el paraguas, te digo, es... O sea, pero ¿has visto cómo me han reventado? El paraguas es el arma que te dan con el objeto del tercer boss, ¿sabes? Lo vi ahí como para hacer. Y de todas las armas que te da el caraperro este, es el único que no... Es el único que no... Que no pesa 20 kilos, tío. Porque todas las demás... ¡Ay! Otra vez me pasa lo mismo, que le he dado ahí a la pared. Las armas esas pesan todos como 20 kilos, son gordísimas. Y dices tú el arma esta del no sé qué. Mira, ahora cuando mate a este, vamos un momento al hotel y miramos y me enseñas el brazo ese. Que ahora me hice el de fuego para si lo requería la situación. Y lo miramos en un momentico y me hago el brazo ese, a ver qué tal, si me dices que va guay. Porque como no tengo ni puta idea y solo me puedo hacer uno, yo pues al menos me hago uno que sepa que mola, tío. ¡No! ¡No, mis almas! Es la primera vez en todo el juego que pierdo almas, tío. ¡Qué putada! Primera vez en todo el juego que pierdo almas. Ah, bueno. Pensaba que me daba tiempo. No pasa nada, eran 3.000 almas. Eran 3.000 almas, no pasa nada. Eran 3.000 solo. Con este desgraciado... Uy, va. Me mola... El cargado está guapísimo, eh. El cargado está guapísimo de este.
Que abre el paraguas, tú. Y mola porque este es como una espada en sentido de que tiene mucho rango. Pero en verdad es como una daga y ataca súper rápido. Me gusta bastante. Es parecido al estoque, pero lo noto hasta más rápido. Me gusta bastante. Yo suelo ir con estas dos. Solía ir con estas dos. Que son las que me estoy subiendo. El estoque, la primera, ¿no? Que es una espada. Y la daga de fuego, esta. Que me mola bastante, la verdad. Y me pillé el paraguas. Este. Y ves que pone aquí arriba. En el tipo de arma pone daga. El tipo de hoja, vea. Supongo también es porque hace daño punzante de ese. O como se llame. Y tengo que decir que me mola. Abajo. Vale, no pasa nada. Vamos para allá. Vale, vamos a ver aquí los francotiradores estos pesadillas. Me la juego, me tira por ellos, ¿no? De cabeza, entonces... ¡Opa, opa, 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 opa! Fuera de aquí, fuera de aquí, fuera de aquí. ¡Uf! ¡No! ¡Ay, qué tonto! Vale, vamos a ficharlos. Perfecto. Wow. Deja a esos, luego se matan más fácil. Ah, luego igual puedo venir por detrás, ¿no? Voy a hacer una cosa, que es lo que te acabo de decir. Vamos a ir por aquí un momento. Y voy a volver un segundillo. Vamos a volver al hotel. Y nos hacemos el brazo ese. Que ahora llevo el brazo eléctrico y la verdad que el brazo eléctrico tampoco me está dando mucho. Tengo que hablar con Gepetto, pero si vengo de hablar con Gepetto. Igual tengo más cosas que hacer por él. Ah, igual tengo que enseñarle lo del cuadro. Ese, que he encontrado antes el cuadro que se parece a mí. Puede ser. Vamos a hacer el brazo, lo primero de todo. En un momentillo, como que no quiere la cosa. Vamos aquí. A ver, Canon, atento. Dime que... ¿Cuál usabas tú? ¿El Deus Ex Machina? ¿Este? No, no, este no tiene pinta. El Pandemonium este... Que este lanza ácido. El égida este, que parece que es como un escudo, ¿no? Y el ojo de halcón. Tiene pinta que es este, ¿no? La verdad. Tiene toda la pinta que es el ojo de halcón, ¿no? Sí, ese. Pues venga, vamos a hacer ese. Ah, además, hostia, qué guapo. Además es full técnica, tú. Que yo voy full técnica. O sea, que me pilla de puta madre, tío. Pues venga, vamos a hacer este. Y para subirlos, ¿qué era lo que era? Clavija de no sé qué, ¿no? Lo que hacía. Ah, bueno, se hacía desde aquí, ¿no? Modificar. No, cambiar, modificar brazo era, ¿no? A ver, este. Que era con calibre de legión, era. Con calibre. Vale. Y ya que estoy, me lo cambio. Llevaba el Fluminis este. Vamos a probar el ojo de halcón. Hostia, qué guapo, ¿no? Mola, mola. Vale. Y vamos a seguir. Luego hablo con de esto, que me queda un ratito para seguir jugando. Y así luego hablamos con Gepetto a la vuelta. Pruébalo fuera. ¡Ah! Fuera de la. Probarlo fuera es de pringaos. Vamos a probarlo en vivo y en directo, hombre. Aquí hemos venido a jugar. Hemos venido a jugar. Venga. La munición entiendo que es infinita, ¿no? Es decir, la munición es el... Pues eso, ¿no? La legión esta, ¿no? Digamos, la barra amarilla, vaya. Voy a matar a este. De aquí, sinceramente, estos me los puedo pasar.
¡Epa! Que casi me da. ¿Me sabes lo que voy a hacer? Voy a ir directa por esta. Aquí ya no me pillan otra vez. ¡Epa! ¿Qué ha pasado? ¡Pura! También vale esta técnica. También vale esta técnica. ¡Uy! Hostia, ahora me los tengo que cargar, porque tengo... ¡Opa! Dios, lo que arranca eso, tú, ¡No! Mierda. Hostia, que eso explota, tú. ¡Uy, que aquí hay otro! Vale. Está todo bien. Vale, me tengo que esperar a que me dispare él. Y cuando me dispare él, le disparo yo. No. Pared invisible. Ay, me he quedado sin legión. Lo de los cargadores de legión esos. A ver, espérate. Cargador de legión, no, era por aquí. A ver, a ver, los rojadizos. No. Cargador de legión. Había algo rollo que no sé qué de legión, ¿no? Actualizaciones. Utilizables. Me suena, ¿no? Que había algo de esto de cargar la legión de no sé qué. Vamos, me suena que sí. Estación de hierro. Cargador de legión, este. Perfecto. Hasta luego, primo. No. Me lo voy a usar una vez solo este. Pa' ahora. Qué poquito ha cargado ahora, ¿no? Antes ha cargado más. Hala. Vale, y estos ya sí que me los puedo cargar relativamente fácil. Vale, es que al menos quería pillarme las almas. Vale. Tienes que tener un montón. Vale, pero la legión se subía con lo que estoy, con lo que tengo, ¿no? Sí, con la legión se subía con el avance, ¿no? Creo que se llama o algo así, me quiere sonar. Y esto se abre por detrás, ¿verdad? Sí. Me voy a cercionar, pero sí. Vale, bueno, ya hemos limpiado los regalitos de por aquí. Vamos a avanzar. Voy a curar. Como huele a culo esto, Como huele a culo. Oh, what a beautiful puppet. You can hear your springs even if you try to hide them. Musicians have keen ears, you know. Would you like to see? Let's have an encore performance of pain. ¿Cómo huele a culo esto? ¡Hostia! Otra de mis amigas. Soy un borracho lo que estoy haciendo, Opa. Ah,
Soy un loquísimo, estoy loquísimo. Estoy loquísimo, pero con esta me lo voy a cargar más rápido. Uy, hace parry esta. Asquerosa, ven aquí. ¡Eh! Bebe a curar. Porque esta tiene pinta que me va a hacer un ataque aquí con media pantalla. Wow, 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 wow. Vale, vale, tengo la I. Voy a usar la I, coño. ¡No! ¡Fuck! Fuck, fuck, fuck. No. Dice, lo has cogido pronto el truco. Sí, la verdad que sí, pero me he cagado al final, Me cagué. Me cagué en los pantalones. Bueno, va, está bien, está bien. Quiero decir... Pero te has fijado que ya ahora en el final no me dejaba hacer tanto... No me dejaba hacer tanto... lo de ponerme detrás, ¿eh? No, ya... Tonta no es, ¿eh? Se ha, ha subido la velocidad. Qué tía, macho. Bueno, pero ahora voy a hacer un poco de speedrun... Ahí va, ahí va. No, la he liado, tío. La he liado ahí. Y lo que voy a hacer, que antes no lo he hecho. En verdad podría bajar por aquí. Porque si bajo por aquí... Así no me viene la suicida esa. Y yo creo que estas tías... Me las puedo hasta saltar, ¿sabes? Mira, yo creo... ¡Ay, va! ¡No! Mira, yo creo que puedo hacer así. Espérate. Y si acaso, estas, que se vengan conmigo aquí. Y aquí nos pegamos tan a gustico. Porque, sinceramente, al final pierdo más tiempo yendo para aquí y para allá que otra movida. Y aquí voy a cambiar al arma de fuego. Que a estas les saco más daño. Y ya, ahora, this is another story. Oh, qué perro.
No. Vale. Ya voy a tirar esto. ¡Hala! Muerta. Pa' casa. Se ha abierto esa puerta. Y... ah, vale. Célula arrojadiza. Y por aquí parece que no hay nada, ¿no? No. Que aquí detrás habrá ya una hoguerita, ¿no? Ya tiene pinta, ¿verdad? Estaría bien, sinceramente. Incidente de la mansión Rose sin resolver. Ay, mierda, me lo he saltado. Bueno, no pasa nada. Mariposa, mariposa, mariposa. Mariposa. Vamos. Bueno, sin más. Lo que ahora no me voy a pelear con estos, sinceramente. Vale. Esto es una hoguera, ¿no? Bien. ¿Y esto es un atajo? No, no. Pues antes tengo que... sube por la escalera y coge el Stargate, sí. Aquí hemos venido, vale. Voy a volver aquí, voy a volver a... voy a ir a ver a mi amiga. Voy a volver a ver a mi amiga... a mi amiga Sophie. Vamos a subir dos nivelillos. Y son las 10. Yo creo que lo vamos a ir ya dejando por aquí, que tengo que ir a cenar. Y mañana continuamos con más en esta zona. Vamos a ver. A ver, ¿cuánto me cuesta subir de nivel? ¿Dónde está Sofía? Ahí. Hello, Sophie. How are you doing? A ver. Vale, me cuesta subir casi 5000. Entonces, ¿qué le doy? ¿Sigo con agilidad? O... acción. Claro, esto también me da la legión, ¿no? Sí, voy a subir... va, voy a subir un poco de técnica ya, que lleva un tiempo estancado aquí. Vale, son unos 5000. Es que tengo... mira, tío, tengo un mazo de objetos aquí, ¿eh? Pero una barbaridad. Este 1000, este 3000... 300, 500... Vale, vamos a subir... 1... vamos a subir... 3... vamos... yo creo que con esto ya llego, ¿no? Sobradísimo. Y mira, no tan sobrado. Clavado. Bueno, pues subimos un poquito aquí la técnica. Está bien. Y ya lo dejamos esto bastante. Voy a hablar con Gepetto antes de irme, que lo había dicho, que he visto que me ha salido algo de Gepetto. Igual es por el cuadro que he encontrado antes. Oye, y Canon, ahora te voy a enseñar una cosa, Canon. A ver si me puedes ayudar, tío. A ver si... que no sé qué coño es esto. Vamos a hablar con Gepetto un momento. Este retrato lo recuerdo con mucho cariño. Yo lo había dado por perdido. No sabía que lo había robado al mandar el conejo negro. Y va hasta ahora y me lo traes. Ya sé dónde lo pondré en el hotel. ¡Oh! Me ha dado el de esto de aplaudir. Gracias, gracias. Mira,
Vamos a hablar con este ahora. Uy, perdona. Perdón, tío. Cada día te dejo los... Ay. Cada día le tiro los libros al pobre... Al pobre Geppetto. ¿Qué? Canon, ¿tú sabes lo que es esto, tío? Mira. Cuando vengo al hotel... ¿Viste que te salen aquí como marcadas las cosas? ¿Ves dónde pone Hotel Crata aquí abajo? Que sale como una bobina o el objeto ese. ¿Qué coño es ese objeto, tío? Porque me sale en el hotel y he hablado con todo el mundo. O con todo el mundo que yo creo que tengo que hablar. Y no me acuerdo qué leches es eso. ¿Qué significa? Este solo me deja comprar. Benini. Ah, descifrar el recipiente críptico. Entregar el recipiente crítico fabricado. Antes no me salía, ¿eh? Descifrado. Golpea la marioneta que cuelga en el puente de los alquimistas de la avenida de Elysion. Anexo, un mensaje para Adelina. Querida Adelina, te he conseguido cobijo, un apartamento de Elysion donde te pondrás a quedar. Eso que te falta hablar con alguien, tal como pensabas. Sí, es esto, no entiendo. Dentro del alquimista, no sé qué. Entre la dirección como la llave están ocultas en la marioneta que cuelga dentro del alquimista. Pide a tu escolta que le dé un golpe. Si el refugio va a ser nuestro, quizá la próxima. Sí, luego por eso la marioneta colgada. Por si no lo has hecho. Vale. No, no lo he hecho. Va, pues vamos a hacerlo en cero coma, va. Voy volando. Esto era... En la avenida Elysio. El interior, el ayuntamiento. Yo creo que igual llego antes del ayuntamiento tirando para atrás, ¿no? Porque es donde estaba el... Este es donde estaba el burro este. El primero que luchaba. El burro loco ese. O sea que me parece que igual... Tardaré menos de atrás para adelante. En vez de hacerme toda la zona. O si no era bajar por el ascensor. También es verdad, el ascensor tampoco pillaba lejos. Claro, no, pero desde aquí llego. Mira, si ya estoy aquí, claro, es lo que te decía. Vale. Y como ahora tengo el brazo que dispara, en verdad está guay, ¿no? Pues le puedo dar. ¿Cómo le...? A ver, solo se me ocurre darle así, ¿no? Claro. Será por delante que tengo que darle. Yepe. Carta con la dirección. Pero dice que la llave también estaba, ¿no? ¿O no? A ver. Mierda, ¿y cómo se conseguía? Ahora cómo veo eso. Aquí, aquí, aquí. Aquí, ¿no? En coleccionables. Esta. Avenida Elysion 221B. Hostia, 221B. Es la casa de... 221B. Es la casa de... De Sherlock Holmes. En Avenida de Elysion. ¿Y esto es por aquí o qué? ¿Tú crees? A ver, tiene que haber un bordillito. Se ve como un bordillito. Puede ser que sea por aquí. Tiene como un borde, o sea, una barandilla, ¿no? Parece. Como si fuera tipo así. No, pero por aquí no tiene pinta. Tiene pinta que es más hacia adelante.
Ah, vale, ve al Stargate donde te lo marca. Claro, no había pensado en eso, ¿no? Claro, me lo marcará ahí. Claro. Pero yo tengo, creo que tiene pinta de ser más para adelante, porque aquí era mucho callejón. Pero claro, aquí también está el... aquí también está el puente ese. Así que no lo sé, porque esto ya es el ayuntamiento. Pero claro, si me lo sabe aquí... igual es que es por aquí, ¿eh? Tiene más pinta de ser por aquí que otra cosa. A ver. Pues no, no me lo marcan ninguno. Avenida Elysium. A ver, voy a seguir por aquí. Voy a hacer un... a ver si lo reconocemos. Por aquí. Voy a ver si lo reconozco por aquí. Ah, es por aquí. Mira, yo creo que es este de aquí. Yo creo que es aquí a la izquierda, creo. Creo que es por aquí. Se veía una puerta de madera. No, esta no es. No, claramente este no es. Aquí tampoco. A veces por aquí, ¿sabes? Por algún... mira, por aquí puede ser. No. Porque por aquí ya llegas al ayuntamiento, ¿no? Aquí está el ayuntamiento ya. Por lo cual aquí seguro que no. Aquí ya seguro que no. Y aquí ya sales de la zona, básicamente, porque esto ya es... voy a ir a este Stargaze ese un segundito. Esto no, esto es el ayuntamiento, esto no es. Y aquí ya es la zona que ya te vas de lo que sería la avenida Elysium. Por lo cual aquí no puede ser. Voy a hacer la entrada... esta zona es rápida, me voy a empezar desde el principio. Y voy a ir... se ve un trozo, que hay un bordillo como este. Así, un guarda de esto. Y una puerta de madera. En perfecto estado. Por aquí abajo tampoco es. ¿Este puede ser? No, no. No. Voy a hacer este trozo. No tiene pinta que era por aquí. Ah, mira, aquí el señor. Vale. Voy a hacer este trocito de aquí. No. Un objetillo.
No. Y tampoco parece que sea por las alturas, ¿no? No tiene pinta que sea por las alturas. Tiene pinta que es como aquí, a nivel de suelo. No. Esto ya lo he limpiado. Esta es la primera, ¿no? Vale, de aquí vengo. Vale, si no es por ahí. Por aquí esto tampoco. Por aquí ha ido. Por ahí también, por lo cual debería subir. Creo que aquí se podía subir, ¿no? Aquí hay una escalerilla. A ver, claro, aquí hay un murito también. Pero no tiene pinta de que sea por aquí. Sinceramente. Pero claro, aquí si te fijas también hay murillos. Esta ventana brilla mucho, ¿eh? Aquí no hay nada, ¿no? No. No. ¿Aquí? ¡229! ¡Lo hemos encontrado! ¡Vamos! Atavio. Atavio del Dr. Búho. Y cuarzo. ¡Oh, un cuarzo! ¡Oh, de puta madre, tío! ¡Puta madre! Puta madre, vámonos. Joder, no era fácil, tío. No era fácil, que esto es súper laberíntico, vertical, data, no sé qué. Uf, era laberíntico. Ya has visto, he dicho, mira, voy a hacerlo de principio al final, me doy una vuelta rápida y si no, digo, me voy y ya otro rato lo busco con calma. Pero no, no, si es que aquí todo se parece, tú. Todo se parece. Vale, voy a hablar, voy a cogerme el Gepetto. El atavío ese me da igual, ¿no? Porque creo que esos son, lo que me han dado es la mierda esta, ¿no? De aquí, ¿no? Esto de los atuendos, ¿no? Me han dado un atuendo, creo que era, ¿no? Sí, este, ¿no? Atavío del burro loco, esto del superviviente. Bah. A mí es que me mola el de la camisa esta, la verdad, es el más guapo de todos. Me voy a pasar todo el juego con ese. Ténganlo en cuenta, amigos. Vale, activar el órgano. Este. Y aquí vamos a poner el último. Que aquí, ¿qué tenemos por aquí? A ver, habilidad. El nivel 3 que hay por aquí. Reducir el consumo de la habilidad del arma. No. Usa de las piedras de los deseos. Me. Cargar fábula al resucitar. Me. Recuperación de todas las habilidades se activa. Meh. Voy a ver aquí. Reducir precio de los artículos. Meh, no compro nada. Potenciar el efecto del cargador de legión 2. Ojo. Aumentar frutos de moneda de lo máximo 1. Aumentar el ergo por derrotar enemigos 2. Hombre, este no está mal, ¿eh?
Este no está mal, para subir más de nivel. A ver, y de ataques y de esto, me interesa alguno de estos. Ah, vale, no puede. Tiene que ser uno de estos dos, por narices. Vale, vale. A ver, por derrotar enemigos, reducir precios me da igual. O cargar fábula al resucitar me da igual. Receder nuevamente la utilidad de las armas me da igual. Este me da igual. Voy a usar el de los ergo, tío. Y así pillo más experiencia. Que al final la puedo usar para más cosas. Vale. Y creo que aquí... La célula de cubos, hostia. No sé si tirar para atrás. Y voy a usar... Creo que voy a aprender esta, tío. La de... Porque... Me arrepentí, igual puedo invertir dos en usar lo del amuleto, No, creo que no es mala, ¿eh? No es ninguna locura, yo creo, tirar para atrás. Porque aquí hice la de... Hice la de conservar más guardia, que no me quitan toda la vida cuando me pegan una hostia, tengo algo de guardia, que no la veía mal tampoco. Si no, también lo que puedo hacer igual es reiniciarlo y en vez de este ponerme este. Es que joder, tío, te da... Tienes que escoger, hay que escoger, es lo que hay. Hay que escoger. En fin. Bueno, mi gente. Tener más anillos la cogí. Y la de la guardia es muy importante. Ya, es que la de la guardia es importante también, por eso. Porque así al menos cuando hacía algo de tal me dura un poco. Es que a ver, en verdad todas son importantes esas. Pero bueno. Bueno, mi gente. Vamos a ir cerrando por aquí ya. Voy a ponerle aquí a este amarillo para que se ponga contento. Los lower third chests. Lo quita, lo pone, lo quita, lo pone. Así que nada, con esto nos despedimos por hoy. Mañana nos vemos a la hora de siempre, a las 9 de la mañana, para grabar el podcast de esta semana. Y que comentaremos un poquito ya en detalle, pues, qué se ha visto después de las conferencias, etcétera. Toda esa info que hemos visto viendo poco a poquito que ha ido cayendo. Que no ha sido poca, la verdad. Y nada, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Sobre todo a ti, Canon, muchas gracias por acompañarme en esta segunda, esta última parte del stream, que me ha venido muy bien. Y nada, lo dicho. Un saludo a todos. También a los que nos ven en diferido. Y nos vemos pronto. Chao, chao, chao.